Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Precioso es nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a Él porque nos ha traído en esta tarde. El Señor ha colocado en nuestro corazón el deseo de estar aquí. El deseo de venir a adorarle, a alabarle, a bendecir su precioso nombre. Él nos trajo, nos guardó del mal, del peligro. El ángel del Señor ha venido con nosotros, protegiendo nuestras vidas. Estamos muy contentos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro ayudador. Señor, queremos agradarle a usted con todo nuestro ser. Queremos que tome el gobierno de nuestro corazón, de toda nuestra vida. Queremos cantar cánticos de Sion. Queremos adorarle, Señor amado. Y deseamos que usted nos ayude en esta tarde preciosa, cuando hemos venido para ser mejores, para ser cambiados, para ser bendecidos, para ser corregidos, para ser enseñados. Señor, vinimos para recibir bendiciones del cielo. Grandemente el Señor nos bendecirá esta tarde, directo del cielo a cada uno de nosotros. Estamos contentos y muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Queremos que el Señor bendiga a su siervo, donde él está, allá en el sur. La gracia del Señor sea con él. El Señor bendiga a todo su ser, también a todos nuestros hermanos preciosos que se encuentran con él en aquellos lugares. Señor, bendice a cada uno de ellos y a nosotros en este lugarcito. Y donde quiera que haya un grupito de hermanos, Señor, sé tú bendiciendo a cada uno de ellos. Tú prometiste estar en medio, Señor, de donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Ayuda a los músicos, Señor, a los cantores, a los grabadores, a los sonidistas, a los sugieres, a los diáconos. Y todos y cada uno de nosotros nos disponemos en tus manos, Señor amado, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo su nombre. Dame esa fe antigua, le vamos a pedir al Señor. Dame esa fe antigua, dame esa fe antigua, dame esa fe antigua. Fue buena para los profetas, sí fue buena para los apóstoles, sí fue buena para William Branham, es buena para mí. Dame esa fe antigua, dame esa fe antigua, dame esa fe. Para William Branham es buena para mí. Dame esa fe antigua, dame esa fe antigua, dame esa fe antigua, es buena para mí. Si fue buena para los apóstoles, si fue buena para William Branham,
Gloria a Dios. Creemos con todo el corazón que el Señor lo puede hacer. Él nos puede dar esa fe antigua que nosotros necesitamos y deseamos en nuestros corazones. Desde que comencé, mi Dios me guió. Comencé. Oh,
ayúdame. Bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Queremos que Él nos ayude en esta tarde preciosa. Hemos venido por Él, hemos venido para ser bendecidos grandemente. Señor amado, muchas gracias por traernos. Tú nos has traído, Señor, has colocado el deseo en nuestro corazón de querer entrar por estas puertas, Señor, para tener comunión contigo, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de tu preciosa palabra. Señor bondadoso, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú colocas en nosotros, Señor, el querer, el deseo, Señor, en nuestros corazones. El querer como el hacer, todo lo haces tú, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por traernos, Señor amado. Estamos contentos, estamos agradeciendo al único y solo Dios, al soberano, al Dios del universo, el Dios de la creación. Gracias, bondadoso Padre celestial. Recibe, Padre, nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud. También recibe, Señor amado, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendice nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro hogar, todo nuestro ser, el trabajo, el fruto de nuestras manos. El Señor lo bendice también. Gracias, bondadoso Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Tomen asiento, hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, fue el gran amor de Dios. El gran amor de Dios que a mi vida vino un día cuando nada era yo.
me han caído. Aleluya, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Por eso estamos contentos, estamos alegres, gozosos. Estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta tarde. Produce gozo en nuestro corazón saber que Él prometió y cumple de estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Dice la nota, hermano, les pido por Carolina Sánchez, que hoy en la mañana la vi tan mal en la droga y deja su guaguita sola. Me dijo: Jimena, me cuesta este vicio, me gana. El Señor tiene todo el poder. Para el Señor no hay imposibles. Gloria a Dios. Les saludo en nombre del Señor. Pido una oportunidad para dar gracias. Gemita dice. Puede pasar nuestra hermana Gemita. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Yo quería dar las gracias por mi hijo, que lo operaron a corazón abierto, y le doy gracias a Dios que salió todo bien. Y gracias a mi prima que me trajo acá y varias a pedir por mi hijo. Muchas gracias a todos. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Él se para por nuestras debilidades, en nuestras pruebas, en nuestras batallas, en nuestras necesidades. Ahí está Él, el bondadoso Dios, bendiciendo nuestras vidas. Gracias por el hijo de nuestra hermana. Hermano dice: pido me perdonen por no congregarme este día, por tener que cuidar a Mauricio, quien tiene problemas en su espalda. Al parecer es lumbago, para que Dios le restaure o le ayude a pasar la prueba. Amén. Rebeca Lemus. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Escribo esta nota para pedir la oración por Byron y Milmaki, que el día miércoles, en una discusión con un compañero de trabajo, recibió una puñalada en el corazón. Les pido la oración por su pronta recuperación. Amén. Saludo a los redimidos del Señor Jesucristo, pidiendo la oración por mi esposo, ya que desde un tiempo hasta aquí sufre de un tremendo dolor desde la cintura hasta el talón y apenas camina. Ahora ya no daba más de ese dolor. Ruego que oren por él. Luis Pino Vergara, su hermana Alejandra. Pido la oración a la novia del Señor Jesucristo por mi hijo Josué, para que el Señor lo guíe en las decisiones con respecto a su auto, que está presentando problemas, para que el Señor le muestre qué hacer, ya que su auto es necesario para trasladarse a su trabajo y poder llevar a sus niños al colegio. Dios les bendiga, hermana Gladys Álvarez. Y esas son todas las notas, mis hermanos.
tenemos este problema del auto, nuestro hermano Pino, el hombre que tiene un problema en su corazón, el hombre del lumbago. Y ahí estamos. Y la hermana que tiene problemas de droga. Nos ponemos de pie. Dios nos bendiga. Usted trajo una petición, una necesidad ante el Señor. El Señor conoce cada corazón. Él conoce cada vida. Él sabe por dónde estamos pasando a cada instante, cada uno de nosotros. Solo tenemos que creer que el Señor es el gran sanador, que el Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Señor amado, estamos muy contentos. Señor, hemos venido bajo una gran expectativa. Como venimos a cada culto, Señor, venimos creyendo que seremos grandemente bendecidos en esta preciosa tarde. Señor bondadoso, bendice nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. Señor, oramos por esa damita que está sumida en la droga, Señor, y no puede ganar. Sola no podrá salir de allí. Creemos, Señor, si nuestra hermana se mantiene orando y testificándole, ella podrá creer tu palabra y tú la sacarás de allí, porque para ti no hay imposibles. Esa es la pura verdad. Señor, oramos por aquel varón con esa puñalada en su corazón. Señor, sé tú teniendo misericordia, Padre, de este varón que ha sufrido este ataque. Señor, que se mantengan creyendo, que se mantengan confiando que para el Señor no hay imposibles. Bondadoso Padre Celestial, tú tienes todo el poder. Bendito Dios, toma el gobierno, Señor, de esta situación. Sé tú curando a ese varón y que él sepa, Señor, que tú te paraste de su lado cuando él estaba grave y necesitado de ti. Que tenga un testimonio vivo, Señor, de que tú eres real y verdadero, que tú eres el único y solo Dios, el que se compadece de nuestras debilidades. Como te compadeciste, Señor, de aquel niño que fue operado a corazón abierto. Padre, muchas gracias te damos por él. Gracias, Señor bondadoso. Bendice a su madre, Señor, que está en este lugar. Toca su corazón en esta noche. Háblale, Señor, allá a lo profundo de su vida. Ese es nuestro deseo. Oramos por nuestro hermano Pino, Señor, con ese problema de dolor desde su cintura a su talón. Tú sabes qué está pasando allí, Señor, qué produce ese dolor. Tú conoces todas las cosas. Ayúdalo a pasar la prueba, Señor. Y tú eres el gran sanador. Que él pueda echar la fe al campo de batalla, creyendo que allá en la cruz del Calvario fuimos curados, cada uno de nosotros. Fuimos sanados, fuimos salvados, fuimos redimidos. Esa es la pura verdad. Señor bondadoso, bendice a ese varón que tiene problemas con su vehículo. Señor, que pueda encontrar qué está sucediendo allí y que todo se solucione para la gloria del Señor Jesucristo. Que sea un testimonio, Señor, de que tú lo ayudaste. Ese es nuestro deseo. La persona que tiene un lumbago, Señor, ese dolor tan grande a la cintura, Señor, tú eres nuestro gran sanador. No hay demonio que se pueda sostener ante el solo nombre de Jesucristo el Señor. Señor, sánalo para tu gloria. Tú tienes todo el poder. Señor, en ti confiamos. Padre precioso, todas las peticiones quedan en tus manos, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida. Señor amado, bendice a tu pueblo que ha venido en esta noche para recibir sanidad en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Donde quiera que esté el problema, tú lo conoces, Señor, y tú deseas sanarnos a cada uno de nosotros. De hecho, tú nos sanaste ya allá en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años. Tu preciosa sangre fue derramada para que nosotros seamos libres, para que tengamos salvación, vida eterna,
para que tengamos salud en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Así lo creemos cada uno de nosotros, bondadoso Padre Celestial. En ti confiamos. Vamos, Señor amado, a confiar en ti en esta tarde. Sí, Señor, confiamos en ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad. ¿Lo cree usted? Mucha mansión en los cielos, es verdad. Yo he preparado un lugar muy especial. Mira al cielo y puedo ver que yo haré venir. Hoy más cerca estoy de Jesús. Jesucristo.
Cristo no tardará. Aleluya, bendito es nuestro Señor Jesucristo, santo es Él, precioso, poderoso, es el Dios de la creación. Le damos gracias a Él por este tiempo precioso, gloria a Dios para siempre. Señor, vamos a entrar a su palabra preciosa, a eso vinimos esta tarde, Señor, a adorarle, a alabarle, a bendecir su nombre y a alimentarnos de su palabra. Señor, queremos ser corregidos, queremos ser enseñados, queremos ser bendecidos grandemente, cada uno de nosotros. Gracias, bondadoso Padre, por este tiempo hermoso que nos toca vivir. Queremos que la palabra, Señor, busque, Señor, a través de nuestros canales, a través de nuestras avenidas. El Espíritu Santo, Señor, vaya abriéndose camino a través, Señor, de nuestras acequias. Saca, Padre amado, todo lo que está de más en nosotros. Quita toda piedra, todo terrón que está estorbando en nuestros canales, Señor. Que tu palabra vaya a lo profundo de nuestro corazón. Que encuentre una tierra aparejada, Señor amado, para recibir la simiente de vida, Señor, y que esta simiente dé fruto abundante, fruto a 30, a 60, a 100 por uno en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Queremos ser bendecidos en esta tarde y queremos que también bendiga al hermano que no vino a este lugar, al que está trabajando, al que está en su casa, al que ha viajado, al que está lejos, Señor. A donde quiera que estén nuestros hermanos preciosos, la gracia del Señor los alcance y el Señor alimente cada corazón, cada vida. Ese es nuestro deseo, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir las mismas escrituras que su siervo abrió el domingo, Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, del 1 al 4. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora al 7, capítulo 7, 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora el 13, capítulo 13, verso 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Amén.
Señor Dios Todopoderoso, hemos leído su palabra preciosa, deseando que caiga a nuestro corazón. Todo lo que digamos y leamos, Señor, que sea de provecho a nuestras vidas. Señor, tu palabra nos enseñe en esta tarde, tu palabra nos corrija, tu palabra, Señor, nos haga mejores. A eso vinimos, dijo tu siervo, deseando ser mejores, mejores creyentes, mejores hermanos, mejores compañeros, mejores trabajadores, mejores patrones. En todo campo, Señor, deseamos ser mejores. Y queremos que tu sello esté en nosotros, Señor. Ese es nuestro deseo y es lo que hemos venido, Señor, buscando en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. ¿Alguno, su siervo regaló este sello de Dios? ¿Lo tiene alguno? ¿Alguno no lo tiene? Levante su brazo. No el que lo dejó en la casa, sino que a quien no se lo dieron. Uno, dos, tres, no se lo dieron. Cuatro, cinco, seis, los hermanos le van a estar dando. Deje la mano arriba, esta fila. Mientras que le están repartiendo a quien no le dieron el sello, a quien se lo dieron debe haberlo traído con seguridad. Y su siervo me pidió que les predicara en este día. Y yo le dije que por qué mejor no dejaba un mensajito, porque la otra vez nos habíamos gozado con el por qué la pequeña Belén. Sacándole el bulto a la predicación, yo soy bien bueno para eso, para sacarle el bulto a las cosas. Aquí tenemos que decir la verdad. Entonces, déjenme un mensajito, le dije yo, y yo se los coloco a los hermanos y ahí somos bendecidos, como fuimos ese día viernes bendecidos con por qué la pequeña Belén. Se me dijo, bueno, siga leyéndoles el sello de Dios. Ahora la pregunta, ¿cuántos de ustedes leyeron el sello de Dios, este mensaje que nos regalaron estos días? ¿Cuánto? Deje la mano arriba nomás. Uno, dos. ¿Quiénes lo leyeron? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quince. De 150, 15. Entonces amerita que lo leamos de verdad. Amén. Entonces el hermano hace un esfuerzo grande para tenernos los mensajes, hace estos estudios el hermano para que nosotros aprendamos del Señor, nos alimentemos del mensaje que fue guardado para nosotros, para un pueblo especial. ¿Usted se considera un pueblo especial? Un pueblo comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo y un pueblo que se dice ser la novia de esta final edad. Y dice que este pueblo dice que es que somos las vírgenes prudentes. Y la virgen prudente se aparejó, como usted sabe, aparejó sus lámparas, se preocupó de tener el aceite en su corazón. La lámpara tenía que estar aparejada. Y aparejar significa hermosear. Prepararla, limpiarla, encacharla bien, que estén los conductos donde el aceite va a correr, la mecha, todo listo. Y el aceite, había que tener aceite para la hora en que el esposo llegara. Y estas cinco vírgenes se aparejaron, dice la Escritura, y se preocuparon de tener el aceite en sus lámparas. Y usted y yo decimos que somos esas vírgenes, esas cinco, prudentes. Entonces estamos, este sello, este librito se nos regaló, ¿cuándo? ¿Hace 15 días, 10 días? ¿Este domingo? Ya, el hermano lo estaba leyendo de antes, pero lo regaló el domingo. Estamos 5 días han pasado y 15 de 150 o 200 lo hemos leído. Entonces quiere decir que algo nos falta. No estamos muy preocupados de que el esposo viene, salida a recibirle. Por eso su siervo dijo, léaselo. Termine de leerlo, ¿no? Él ya llegó a una cierta parte y yo deseo terminar de leerlo sabiendo de que ustedes no lo habían leído, la gran mayoría de ustedes. Ha sucedido siempre, ves que su siervo se esfuerza en sacar un mensaje. En una ocasión regaló dos mensajes, se llamaban
dos mensajes que se llamaban igual. Luego me voy a acordar del nombre. Y pasaron los meses y hicimos la misma pregunta. Y nadie lo había leído. A mí me tocó ir con los jóvenes a un viaje, a un paseo. Háblele a los jóvenes el domingo. Allá también había pasado más tiempo aún. Y hermano, vamos a hablar este día domingo. Hicimos un culto pequeño donde estábamos. Vamos ahora a preguntar, ¿usted leyó el mensaje que nos regaló su siervo hace un mes? Creo que un hermano de los jóvenes había leído el mensaje. Uno. Y lo preocupante, dice su siervo, es que él emplea su tiempo, el dinero de este lugar, para tenernos el mensaje, para que nos alimentemos. Y nosotros, y dice él, lléveselo y lee. El domingo recalcaba, léalo por favor. ¿Se acuerda usted? Léalo por favor. Usted dice, es que no tuve tiempo. El mensaje era dejando escapar la presión. Eran dos mensajes que se llamaban igual. Y era muy hermoso. Búsquelo y léalo. Ahí hablaba cómo los perros del infierno persiguen al creyente. Lo decía, lo traían cortito al creyente, tratando de agarrarlo y tarasconearlo y eliminarlo. Y bueno, y esa vez me fundí yo y se los leí también, enterito. Aprovechándome de que como usted no lee, dice su siervo, algunos no saben leer. No vamos a preguntar quién no sabe leer, pero entendemos que algunos no saben leer. De estos 150, no saben leer alguno. Y los otros no les gusta leer. O tienen el tiempo ocupado en otra cosa, como dice su siervo. Estamos siendo sobrepasados por muchas cosas que el enemigo nos mete, que son del mundo. En esta final edad, el enemigo sacó toda su artillería al campo de batalla. Y es una edad, como usted sabe, de la entretención. Todo apunta hacia la entretención. Usted donde apunte, donde meta el dedo, ahí tiene entretención. Usted tiene en su casa televisión, tiene Netflix, tiene YouTube, tiene todas las cosas que el hermano nombra acá, canales donde entrar, y dentro, metiendo el dedo ahí en Netflix, tiene millones de películas, y luego si quiere abre otra ventana para tener otro millón de películas, entonces nuestro tiempo está copado. Por eso debe ser que en 5 días no fuimos capaces de leer este compendio de citas del mensaje El Sello de Dios. Entonces yo me aprovecho y leo la parte que nos falta leer. Y la parte que me falta, que falta de leer son 35, 36 minutos. No es más. Y yo quería, cuando quería predicar a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes, les quería hablar del hijo pródigo. Pero después mirando dije, no, esto va a ser bueno que le obedezcamos a su siervo al final y leamos la parte que falta de El Sello de Dios, del compendio. Y quizá en algún instante yo le agregue un poquito y traigo otros dos mensajes, tres mensajes con alguna cita de su siervo anotada. Si el Señor me inspira, yo se los voy a decir. Amén. Pero vamos a comenzar por El Sello de Dios. ¿Dónde quedamos ese día? Y el Señor nos ayude. Amén. Y estaba él. Llegó a la página 14. Usted va a abrir en esa página. Vamos a leer la página 15. Desde ahí comenzamos. Amén. El Sello de Dios. Dice, ahora voy a fijar la escritura. Primero voy a decirles lo que yo pienso que sea la marca de la bestia. Y lo que yo creo que las escrituras respaldan que sea la marca de la bestia. Luego les voy a decir lo que yo pienso que las escrituras respaldan que sea el sello de Dios. Nosotros sabemos que estas dos cosas tan tremendas son cosas que pronto están culminando en dos grandes poderes mundiales. Ahora mismo el mundo está cautivado por estas dos cosas, la marca de la bestia y el sello de Dios. Algunos lo colocan muy allá en el futuro. Otros dicen que ya fue en el pasado, pero yo creo que hay solamente dos respuestas al asunto, que son
El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca de la bestia es el rechazo de ese sello. Esas son las únicas dos alternativas. Y les vamos a dar las escrituras de por qué mientras avanzamos. Seguimos. Ahora recuerden, toda la gente sobre la tierra en los últimos días serán sellados con el sello de Dios o serán marcados con la marca de la bestia. Y él causó que todos, pobres, grandes, presos y libres, todos sobre la tierra, que recibiesen esta marca, los cuales no tenían el sello y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, cuando el Cordero fue sacrificado y cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Esas son las dos cosas tan tremendas. Ahora comenzaremos con el sello de Dios. ¿Y qué es un sello? En primer lugar, un sello en la Biblia, allá en los días cuando la gente no tenía la educación como ahora, el sello de la persona era su firma, así como en el día de hoy usamos nuestro nombre. A veces los romanos y los judíos y otros allá en los países primitivos del Oriente tenían un anillo con su sello y con eso sellaban los tratos cuando no podían firmar su nombre. Algo sellado con este sello era algo legítimo y al intentar copiar eso significaba una multa capital. Igual como hoy día para el que pretende firmar el nombre de otro en un cheque. Era una gran multa para el que intentaba copiar ese sello. Y por lo regular, un hombre llevaba su sello en una pulsera en el brazo o en un anillo. Y así sellaba en lugar de firmar su nombre. Eso mostraba que él lo había sellado. Ahora Jesús dijo que en los últimos días, según San Mateo capítulo 24 y el verso 24, que estos dos espíritus, los que serían sellados por Dios y los que serían marcados por la bestia, el anticristo, que serían tan semejantes que eso engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Serán tan parecidos. Algunas personas dicen, pues el comunismo es la marca de la bestia. Allí están errados. El comunismo no es la marca de la bestia. A la vez es, pero no está encabezando. La marca de la bestia es de naturaleza religiosa, muy religiosa, y tan sutil y astuto hasta que engañará a los mismos escogidos si fuere posible. Así de semejante que engañaría a los escogidos si fuere posible. Billy Graham dijo hace poco, le estaba escuchando en la radio mientras venía para el culto hace algunos domingos, y estaba predicando y dijo: se oye tanta propaganda de los cigarros que en un extremo tienen filtro y en el otro tienen el fuego, etc. Pero cualquier hombre que lo fume es un insensato. Y yo creo que tiene razón. Pero dijo, tienen tal grado de publicidad que el diablo ha engañado a los mismos escogidos. ¿No querrá usted levantar la mano y con eso decir yo acepto a Cristo como mi Salvador? Seguramente si Dios me permite hacer lo que hago para Él, debo tener alguna idea de cómo recibirlo. ¿Habrá que algún miembro de la iglesia que se ha vuelto tibio? Dice, todos con los rostros inclinados, un miembro de la iglesia que se ha vuelto tibio. Usted ha profesado que conoce a Cristo, pero en realidad, en su corazón no es así. Pero usted desea conocerlo, levante la mano. Algún miembro de iglesia. Dios le bendiga, Señor. Hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Algún miembro de iglesia diga, yo quiero conocer a Cristo, pertenezco a la iglesia. Y yo no puedo decir nada en contra de eso, prefiero que pertenezca a la iglesia que estar en la calle sin nada. Siga con su iglesia, pero deseo que por favor venga y reciba el sello de Dios. Porque si no lo tiene, la Biblia dice que solamente hay dos clases. Esperen para mañana y verán. Si son dos clases, una clase tendrá la marca de la bestia y la otra tendrá el sello de Dios, así como Caín y Set allá en el huerto del Edén. Llega a eso mismo. ¿Levantará su mano uno más antes de orar? Dios le bendiga, señora. Nuestro Padre Celestial, he visto muchas manos levantadas en esta noche. La mayoría son inconversos y desean el perdón de los pecados. Dos alzaron la mano indicando que eran miembros de la iglesia y aún no te conocían y no están sellados en el reino. Me puede suceder que aquí en esta iglesia
También hayamos algunos que, siendo miembros, no hayamos llegado al lugar que Dios requiere que lleguemos. Y aquí vamos a ver si en realidad, chequeándonos, escuchando y estos párrafos y los otros que yo tengo anotado allí, vamos a darnos cuenta si en realidad hemos llegado a donde el Señor desea que lleguemos. Amén. Para que Él nos pueda dar lo que nos desea dar. Amén. Porque dice que Él desea darnos más que nosotros recibir el Espíritu Santo. Así lo dijo su siervo. Y quizá alguno de nosotros está equivocado, está engañado y dice, sí, sí lo tengo, y está confiando en su idea, en su mente, que sí, y puede que no. Aquí vamos a darnos cuenta esta noche que si es sí o si es no. Acuérdense que por sus frutos los conoceréis. Muchas gracias por sus cartas, sus comentarios, se los agradezco mucho. Ahora, la marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Cuántos estuvieron anoche que estuvieron en la clase? Casi todos, muy bien. Entonces, para revisar un poco y ver hacia dónde vamos en esta noche, tuve que juntar los dos temas porque corren en paralelo, el uno con el otro. Y yo anuncié lo que pensé que ambos eran en el principio. Y ahora, empleando las Escrituras para probar lo que pienso en la verdad, pienso que el sello de Dios es el Espíritu Santo. En eso estamos todos claros, ¿no es verdad? Lo creemos con todo el corazón. La Biblia lo respalda. La marca de la bestia es el rechazar el Espíritu Santo. Hay solamente dos clases de gente. Y con respecto a la salvación y el rechazo, eso comenzó allá en Génesis, como también comenzó todo lo demás. Hoy recibí una nota que decía, ¿puede usted probar que las asambleas de Dios comenzó en Génesis? No puedo decir en cuanto a la organización, pero el espíritu que está en las asambleas de Dios sí comenzó en Génesis. Exactamente. Y todas las demás iglesias renacidas comenzaron en Génesis, y todas las supuestas iglesias, las iglesias nominales, ellas también comenzaron en Génesis. Y ambas fueron representadas en los primeros dos hijos, Caín y Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue despedido. Nos damos cuenta que la serpiente, el cual había engañado a la madre de Caín, era una bestia y no un reptil. Era el más astuto de todas las bestias del campo. Y en Génesis 4:15 nos dice que Dios marcó a Caín, y tan pronto como Caín fue marcado, él salió de la presencia del Señor. ¿Lo captaron bien anoche? ¿Lo leyeron? Tan pronto como recibió la señal, él salió de la presencia del Señor y se tomó una esposa de la tierra de Nod. ¿Lo captan? ¿Ven cómo es eso? La iglesia. Ahora, Caín era igual al hombre cualquiera. Era igual como Esaú y Jacob, donde podríamos trazar el patrón nuevamente. Y a través de toda la Biblia vemos ese espíritu moviendo, subiendo y subiendo. Y por fin viene a su culminación aquí en esta edad en que estamos viviendo ahora. Según yo creo, ahora, si se dan cuenta, Caín era un hombre natural del mundo, igual como Esaú, y tenía su tendencia religiosa, y por lo tanto sabía que existía un Dios, él lo creía. Y allí es donde no concuerdo con las iglesias que dicen que uno solamente tiene que creer y Dios lo reconoce como justicia. En cierto sentido, sí es cierto, es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Un fino hermano bautista vino conmigo no hace mucho y me dijo, hermano Branham, ¿qué más pudo haber hecho Abraham aparte de creer? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dije, correcto, pero Dios le dio una señal, el sello de circuncisión, mostrando que él había reconocido su creencia. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios ahora. Y si usted dice que cree y no ha recibido el Espíritu Santo, entonces Dios aún no ha reconocido su fe. En algunos mensajes su siervo dice, usted tiene y comenzó este caminar con una fe mental. Eso significa que usted camina sin el Espíritu Santo y entonces camina, sube, baja, pero no ha pasado nada en el corazón del creyente porque es una fe. Primero dice, no hubo una convicción, una férrea convicción en el principio. Creyó como a dos intenciones.
Algunos llegan a creer por causa de la economía, otros porque estaban enfermos y Dios los sanó y ellos, bueno, creamos. Como salieron allá de Egipto, también vieron los milagros y creyeron. En algunas familias muchos ven que el Señor llamó a uno y con ese le dio el Señor, ¿cierto? Y lo sacó con mano poderosa como sacó a Israel de Egipto y los demás están mirando. Pues ha sido el bandido más grande. Pero ahora lo ven llorando y arrepentido y Dios lidiando con él dentro de su corazón. Y los demás se quebrantan también. Y como en Egipto, lo mismo acá, salen varios. Pero no estaba lidiando con ellos el Señor, con todos. Estaba lidiando con alguno, con uno. Pero no quiere decir que tal vez no vaya a lidiar con ellos en el camino. ¿Se da cuenta usted? En mis días cuando mi hermano Danilo me testificó de este mensaje, yo me congregaba en una iglesita chiquitita allá cerca de mi casa, caminaba 5 minutos, llegaba al culto. Y él me testificó de este mensaje, yo vine, lo creí, y se juntaron varios, se juntaron muchos, sus 10, pongamos. Y todos entusiasmados vinimos aquí, todos entusiasmados, todos saliendo de donde estábamos. Y yo sueño, mi esposa también sueña. Y una noche soñé, yo sé lavar oro en los ríos y soy minero, era minero en esos tiempos. Y soñé una noche que estaba en un estero lavando oro con una chaya, arrodillado, y salían en la chaya al final unas varias pepitas de oro. Y yo llamaba a mi esposa, mira, ven Elena, mira todo el oro que hay aquí. Mi esposa se acercaba por este lado y me decía, sí. Y metió la mano a la chaya, ese no es. Y sacó varias pepas para arriba. Y cuando las empujó hacia arriba del lavatorio, es como un lavatorio la chaya, y las sacó para la orilla. Y claro, eran blancas, pero revueltas con el oro, reflejaban el oro, pero no eran oro. Y yo me quedé con ese sueño, ¿qué será? Y no sabía lo que era. No sabía lo que era. Me cabeceaba, no sé. Y un día estoy conversando con un cuñado mío y contándole el sueño. Él dijo, yo antes tenía discernimiento de sueño y ahora lo perdí, voy a orar a Dios para que me dé me devuelva la interpretación de sueño. Me estaba diciendo eso y ¡pum! A mí me vino, ¿qué significaba eso? No eran todos, mire que era fácil, pero yo no lo podía ver. Y él me abrió como una ventana. Y, ah, gracias. Y no le dije nada a mi concuñado, me quedé callado. Y luego comenzó a suceder eso, todos comenzaron a irse. Mi hermano se acuerda que eran varios y todos se fueron retirando. Y quedamos, hermano Danilo, mi esposa, yo y mi hermana Keralia. Y éramos como 10 o más. ¿Ve usted? Entonces el Señor llama. Y puede ser eso, ¿ve? Llama a uno, los demás se entusiasman. Y por eso que no llega a donde Dios lo quiere. Por eso su siervo decía el domingo, usted sube, baja. Sube y baja. Sucede algo, algún problema, se va. Ah, esta cuestión no. Esto no es para mí. Yo nunca debía haber llegado aquí. No tiene un llamamiento, no tiene una revelación de que Dios lo llamó. Si no sabe que Dios lo llamó, entonces en cualquier instante el enemigo lo va a sacar. ¿Ve usted? Y no sé dónde iba. ¿Quién me dice dónde estaba? ¿En qué página estaba? En la 18. Ya. Entonces voy a comenzar aquí, a ver, porque el sello es el reconocimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de Dios ahora, y si usted dice que cree y no ha recibido el Espíritu Santo, entonces Dios aún no ha reconocido su fe. Eso pasó allá, dice su siervo. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero él caminó con Dios y Dios lo estaba mirando, estaba observando su fe. ¿Hasta dónde iba a llegar Abraham creyendo? Hasta que llegó el momento en que él sí, Dios dijo, esa fe me gusta a mí. Eso es reconocer su fe. Y le dio el sello de la circuncisión, dice su siervo.
le confirmó que esa fe estaba correcta. ¿Sí o no? Porque el sello es el reconocimiento que Dios ha finalizado su obra en usted. Mire usted. Dios ha finalizado. O sea, Dios hasta ahora, si usted no lo ha recibido, Dios está trabajando en usted. A través del camino. Dios ha finalizado su obra en usted. Alguien me dijo, ¿por qué lo pinta usted tan fácil, hermano Braham, citando a San Juan 5:24 como el comienzo del Espíritu correcto? Yo creo que un hombre, en el momento en que él cree en el Señor Jesucristo, allí recibe una porción del Espíritu Santo. Cuando usted es santificado, recibe otra porción del Espíritu Santo, lo limpia. Luego usted es llenado del Espíritu Santo, ¿correcto? Gloria a Dios. La marca de la bestia dice, vean la iglesia, Jesús el pastor y Judas el tesorero, hermanos de la misma tribu, del mismo grupo, la misma iglesia, uno era el pastor y el otro el tesorero, uno era el diablo y el otro era Dios. Así es, Jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían hasta los mismos escogidos si fuere posible. Si fuere posible, pero no es. Y nunca se logrará. Muy bien. Pero él recibe el verdadero sello. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora estamos listos para comenzar donde terminamos anoche. En Ezequiel capítulo 9. ¿Cuántos lo leyeron? Léanlo. Allí es donde el profeta vio Pentecostés de antemano. Y relaté lo que ocurriría. Él vio a 6 hombres bajando de las puertas de arriba. Y traían instrumentos de destrucción. Recuerden, notaron que esto solamente fue designado para Jerusalén, solamente para Jerusalén, porque allí es donde los judíos, Dios obra con los gentiles como individuos, pero Israel es una nación, la nación de Dios. Sí. Luego, cuando comenzó la matanza, les dijo, no tengan misericordia, ya sea viejo, joven, niño, bebé, lo que sea, destruyan todo lo que no tenga esta señal, y no quedó nada. O recibían la señal o no la tenían. Por eso es que en este día a que estamos llegando, ya pronto lo vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Y fuera de eso, forma parte de la matanza y serán perdidos. ¿Se da cuenta usted la importancia que tiene que lo tengamos nosotros? Amén. En nuestro corazón? Ahora, anoche vimos algunos escritos de Josefo y otras cosas a las cuales me referí. De entre los historiadores de la antigüedad, Josefo vivió y escribió de los mismos días cuando Jesús de Nazaret caminó sobre la tierra. Y él habló de esto, que aquella gente a los cuales él se refirió como caníbales porque estaban comiendo el cuerpo de Jesús de Nazaret. Desde luego, era la comunión que estaban celebrando. Él no sabía, siendo un historiador de mente inconversa. Pero ellos huyeron lejos de Jerusalén cuando vieron que venía el cumplimiento de estas palabras. Los creyentes, que sabían lo que iba a suceder, estaban viendo el cumplimiento. ¡Huyan a los montes!, les dijo el Señor. ¿Ah? Y ellos huyeron, los verdaderos, los que creyeron en Él. Los otros se quedaron allí. Pero ellos huyeron lejos de Jerusalén cuando vieron que venía el cumplimiento de estas palabras. Se fueron a Judea, lejos. Pero los judíos, las grandes organizaciones, se unieron y declararon, iremos a la casa del Señor Jehová en nuestra protección. Hemos vivido aquí. Jehová construyó esta casa y aquí vive. Salomón dedicó el templo y este es un lugar muy santo. Pero habían rechazado al Mesías cuando vino directamente a ellos, precisamente conforme a la profecía, e hizo las mismas cosas que la Biblia dijo que haría, pero no vino según su teología. Ojalá eso no oyera, pero espero que penetre bien profundo. Ellos vinieron, él mostró su señal de Mesías, exactamente como la Biblia dijo que lo haría. ¿Cuántos creen eso? Seguro. ¿Y cuál fue la señal del Mesías? Él era el profeta conforme a Dios. Luego, al hacer eso, ¿cómo llamaron ellos aquella señal de Mesías? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo le llamaron? Belcebú, un diablo, un adivino, por razón de que él podía discernir sus pensamientos. Sabía lo que estaban pensando y les podía decir estas cosas. Y los genuinos judíos que dijeron que era, los genuinos dijeron,
Esa es la señal del Mesías. Natanael dijo: seguramente tú eres el Hijo de Dios, seguramente eres el Rey de Israel. La Iglesia Católica fue la primera iglesia organizada en el mundo, la Iglesia Católica. Pregúntele a cualquier historiador, muéstrenme, ¿dónde existió alguna organización antes? La Católica es la madre de todas. Apocalipsis 17 nos dice así: allí dice que ella es una ramera y que es madre de prostitutas. No pudieron ser varones, eran hijas, así que fueron las hijas prostitutas, las denominaciones juntamente con ella, correcto. ¿Qué diferencia hay? Son iguales. La mujer más impía de esta ciudad de Long Beach puede producir una hija virgen, pero si ésta sigue en las costumbres de su madre, entonces se convierte en lo mismo como su madre. Y eso es exactamente lo que ocurrió con nuestras iglesias protestantes. Voy a llamarle la atención a una sola iglesia denominacional. La primera iglesia que me habló de Jesucristo cuando yo era un pecador, los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día dicen que el sello de Dios es el sábado, porque un sello muestra una obra terminada, que tal persona había sido sellado en el sábado. Y al guardar el sábado, lo hace como memorial de que ha sido sellado. Y todos ustedes adventistas saben que así es. El doctor Smith, esa liga del hogar para la lectura de la Biblia. Tengo todo eso en mi estudio. Y también todo lo de los testigos de Jehová y tantos más. Cuando alguno se levanta por allí, yo conozco sus puntos. Sé por dónde van. Ahora, el sábado no es ningún sello. El sábado fue el sello de Dios sobre la creación. Él lo terminó y lo selló, correcto, con su sábado. Pero fue un tipo del sábado del cristiano. Y cuando Él terminó con su creación, les dio el sábado como sello, correcto, significando que había terminado su creación. Luego, cuando terminó su plan de salvación, tuvo otro sello. La marca de la bestia. Voy a darle mi espalda. Por allí están diciendo: los está mirando, es psicología. Escuchen y crean que el Señor Dios se muestre como Dios. Estoy viendo un hombre parado ante mí. Yo solamente lo digo, sea quien sea. El hombre está sufriendo del corazón. Tiene puesto un traje oscuro y una corbata como de coronel. Es un hombre bajo. Ya está de pie. Su nombre es Scott. Crea con todo su corazón y reciba su sanidad. Si lo cree de todo corazón, Dios le bendiga. Vuelva a casa y sea sano. ¿Todos creen? Tengo mis manos asadas hacia esa luz. ¿Creen? Ahora pongan sus manos el uno sobre el otro. Estas señales seguirán a los que creen. Habrá luz al atardecer. El camino, la gloria seguramente hallarás. ¿Lo creen? Ahora oren el uno por el otro. Con sus manos sobre otro y orando, pueden recibir la sanidad. Y así ni tendremos que tener una línea de oración mañana. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca de la bestia es cuando usted lo rechaza. Reciban pues el Espíritu Santo. ¿Cuántos desean el bautismo del Espíritu Santo? Póngase de pie. ¿Cuántos desean estar sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo? Dice: póngase de pie. Póngase de pie y recíbalo. Muy bien. Allá en la galería, no le vaya a dar la espalda. Póngase de pie y reciba el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie y créalo. Ahora, hay mucha gente que dice que ellos han resucitado, pero sus vidas prueban diferente. Su vida prueba lo que usted es. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, lo dijo. Esta es la razón por la cual desaprobamos el hecho de hacer un hombre que hable en lengua y decir que tiene el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en eso. No hay escritura para eso, no, Señor. Hombres que hablan en lenguas y viven una vida al igual que el mundo, y mujeres que hablan en lenguas y se mochan su cabello, usan pintura. Ajá, usted no puede decir que eso era el Espíritu Santo. Seguramente que no, ciertamente que no, ciertamente que no. Un hombre fumando cigarrillos y vive con la mujer de su vecino corriendo de aquí para allá.
diciendo que eso es el Espíritu Santo? No, no. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, así como tampoco el buen árbol da fruto malo. ¿Se da cuenta usted entonces? Nosotros pudiéramos decir aquí, muchos de nosotros, yo lo tengo y lo está creyendo con su mente, pero su vida, sus hechos, hablan más fuerte que sus dichos. No valen nuestros dichos, no valen nuestros gritos, nuestras carreras por el pasillo, no vale. Es la vida de Él en cada uno de nosotros. Eso es lo que vale. Eso es lo que está diciendo su siervo en este lugar. Y la denominación tomó eso. La denominación se quedó con los regalos y dejó al autor de los regalos a la palabra fuera. Y usted los puede ver ahora, todo es un show. Todo su adoración se transformó en un show. Gente corriendo por los pasillos, gente haciendo el ridículo, la gente, el incrédulo que ve esas cosas, quizás qué pensará de los creyentes. Se ha vuelto todo un show, una cosa de Hollywood. Y lo más triste y terrible, que también en las iglesias llamadas del mensaje, también están admitiendo cosas que no están de acuerdo con lo que un profeta dijo. Y todo lo vemos. Y todos sabemos que no hemos sido llamados a un show. Dios no quiere un show. Él quiere que venga usted, su alma la traiga acá. Y venga creyendo su palabra. Y que usted lo adore a Él. Y Él va a hacer con usted, mientras usted se mantenga creyendo la palabra, Él va a hacer todo lo que le ha prometido. Él nos va a llenar. Nosotros lo que tenemos es reconocer que no estamos bien con Dios. Y el que está bien, si hubiera alguno que está bien con Dios en este lugar, está diciéndole a Dios que desea más de Él. Eso es todo. Pero no tenemos por qué estar aparentando situaciones. No nos sirve. ¿Qué ganaría yo con decirle a usted que yo soy, que yo tengo esto, aquello o lo otro? ¿De qué me vale si yo me conozco? Yo sé lo que soy. ¿Ve usted? Como decía el otro día su siervo, estaba leyendo aquí, dice, entonces su avivamiento, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que se tope con su abuelita que le dijo una mala palabra, y hasta digo, con el patrón que le dice que no le va a pagar. Y muchos de nosotros actuamos de esa manera, diciendo que tenemos algo. Diciendo que tenemos algo, cuando nos pican las costillas o nos pisan un callo, ahí demostramos con nuestros hechos, que hablan más fuerte que nuestros dichos, de que no hemos llegado donde Dios quiere que lleguemos. Entonces nos conviene que no nos engañemos a nosotros mismos. Y es re fácil, hermano, comprobar si alguien lo tiene o no lo tiene, porque usted atraviésese, diga algo que al otro no le gustó. Va a mostrar su vida con hechos. O sea, nos conviene no estar presumiendo de que lo tenemos. No, tenemos que ser. El otro día va a ser una joven acá diciendo, yo pensé que estaba bien. ¿Se acuerdan ustedes? Yo pensé que estaba bien. No, si no es lo que yo pensé. Es lo que Él piensa de mí. Usted tiene que darse cuenta de que si fue llamado o no fue llamado a creer su palabra. Usted tiene una revelación de que fue llamado a creer su palabra. Eso lo tiene aquí alimentándose y creciendo. Pero tiene que reconocer con su vida de que usted no tiene lo que dice tener. Hace usted esa trinchera con ideas, con pensamientos propios, una fe intelectual, y se atrinchera creyendo y ahí a macho boleado de que sí tiene, Dios no es mucho lo que puede hacer con usted, porque usted va a ser incapaz de rendirse ante el Señor para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer en su vida y en la mía. Eso es, mi hermano. Tenemos que tener el verdadero sello de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué piensa usted que hay personas, como decía su siervo el domingo, que odian o detestan a su hermano? Hermanas que detestan a su hermana. Hermanos que detestan, incluso aquí hay hermanos que detestan a su esposa.
y esposas que detestan a su esposo. Y puede decir usted que tienen el Espíritu Santo. Nos conviene creer la palabra como es. Nos conviene ver el mensaje como es. Leerlo y orar para que el Señor nos revele qué quiso decir en el mensaje. El Señor no va a llevar grupos. Todos sabemos eso. Él no se va a llevar a Carrascal así como un grupo. Que yo pertenezco a ese lugar y estoy listo. Bajé, estoy bajo esos techos y me voy con él. No, nos vamos con él así. Nos vamos con él cuando estemos acá cuadrando con lo que la palabra dice y con lo que su siervo dice. Entonces nos conviene. Nos conviene creer y buscar y tirar de Dios. ¿Dónde quedé? ¿Quién me ayuda? 50 ayudo. Nosotros estamos sellados dentro del cuerpo de Cristo, eternamente sellados. No un sello por un periodo de tiempo, pero por eternidad. Y esa persona que ha recibido eso, él ha resucitado a los muertos de una vida de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Su espíritu ha sido resucitado, sus anhelos han resucitado, su vida ha sido resucitada, su vida ha sido resucitada. Él es una nueva criatura y él viene junto con sus conciudadanos, al igual que nosotros estamos en esta mañana, para orar uno por el otro y para ayudar el uno al otro, para animar el uno al otro y sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, sellados por el Espíritu Santo. Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida escondida en Cristo por Dios, sellada por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Esto es la Escritura. Ahora usted ve que estamos sellados por el Espíritu Santo, el sello pascual de resurrección, el cual confirmó que su vida y lo que él había dicho eran la verdad. Nos damos cuenta que es una obra completa, es un producto terminado. El Espíritu Santo es el sello de Dios de una obra terminada. Y los hijos de Satanás serán sellados en estos últimos días. Hoy es el tiempo de lo que la Biblia habló, de que todo aquel que no tenga el sello de Dios tomará la marca de la bestia. Y sabemos que la marca de la bestia es incredulidad. La primera vez. Bien, ¿dónde cree usted que la marca de la bestia se inició? En el jardín del Edén. La marca de la bestia y el sello de Dios fueron iniciados en el Edén, exactamente. Fue manifiesto a través de la Pascua por la muerte de Abel que trajo a Set. Esto es correcto, fíjese. Oh Dios, que creaste los cielos y la tierra, este pueblo está orando el uno por el otro. Cuando tú te levantaste en la mañana de la Pascua, tú probaste que tú eras el Mesías. Tú probaste que tú eras el Mesías aún antes que tú te levantaras. Tú probaste que tú eras por la señal del Mesías, por el sello de Dios que estaba en ti. Tú fuiste sellado con Dios para hacer nada más de lo que Él dijo. Tú habías dicho, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Eso es guardar la palabra. Porque para agradar a Dios debemos creer su palabra y guardar su palabra. ¿Ve usted? Debemos guardar su palabra y creer su palabra. Y entonces, Padre, así es hoy día. Que cada hijo que es de Dios, que cada hija de Dios, para poder agradar a Dios, debe guardar la palabra de Dios. Y Dios, estamos guardando tu palabra en estos momentos. Mientras ponemos las manos uno al otro, yo estoy orando por esta audiencia, dice. ¿Lo captó usted? Oh, Señor, bien. Pablo está hablando aquí del tiempo cuando el sello de Dios se está dando a conocer, su espíritu, su nombre, su gracia, todos estos otros grandes misterios que están saliendo hoy, planes para que su iglesia se vaya en el rapto. El derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Eso es lo que Él está haciendo en los últimos días. La brecha. Ahora leamos una escritura que tengo aquí anotada, Efesios 1, 13 y 14. Ahora, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ven? Miren,
Mientras tenemos abiertas las escrituras, abramos. El Espíritu Santo aquí, el mismo, es un sello. El Espíritu Santo es un sello. Y un sello significa que una obra terminada. El Espíritu Santo siente un sello para el individuo. Y para ese individuo, cuando él recibe el Espíritu Santo, entonces su tiempo de gemir ha terminado. ¿Ven? Porque es una obra terminada. Así que yo solía trabajar para la compañía del ferrocarril y cargábamos vagones de mercancías con latas y varias otras cosas de la fábrica que envasaba latas. Pero entonces, antes que ese vagón pudiera ser sellado, el inspector venía para ver si ese vagón estaba cargado adecuadamente. Si no, la primera vez que chocara contra algo, desparramaría las cosas y las rompería, y la compañía del ferrocarril era responsable. Y ese inspector examinaba todo para ver si estaba colocado adecuadamente en su lugar. Si no, él condenaba el vagón. ¿Se da cuenta usted? Haga cuenta que usted es el vagón. Y el inspector, ¿quién es el inspector? A ver. El Espíritu Santo. Y su mercadería, ¿dice cómo debe estar? La mercadería debe estar toda bien puesta, bien ordenada. El inspector examinaba todo para ver si estaba colocado adecuadamente en su lugar. Si no, él condenaba el vagón. Luego teníamos que volverlo a cargar completamente hasta que el inspector estaba satisfecho. Y luego, cuando el inspector estaba satisfecho, él cerraba la puerta. El inspector cerraba la puerta y el inspector colocaba un sello sobre él. Y luego nadie podría romper este sello hasta que llegaba a su destino. Eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo, ¿ven? Él va e inspecciona. Por esa razón ustedes no pueden tener estas cosas. Repito, por esa razón ustedes no pueden tener estas cosas. Y ustedes dicen, hablé en lengua y grité y dancé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Ven? El Espíritu Santo inspecciona a esa persona hasta que él queda completamente satisfecho y sabe que ellos lo están. ¿Ve usted? Él nos mira la vida. Estamos creyendo, comenzamos a creer. Justificación, tomamos su nombre. Comenzamos a caminar en santificación. Ahí es cuando le está mirando su vida, la mía. Está mirando cómo dejamos todo lo que estorba. Cómo dejamos el mundo. El que ama el mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. ¿Y alguno de ustedes podría decir que no tiene mundo en su vida? Y Él nos está inspeccionando a cada instante de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que rendirnos hasta que Él saque todo eso, hasta que el carro, hasta que el vagón esté en perfectas condiciones, óptimo, para que el inspector pueda colocar el sello. ¿Ve usted? El inspector colocaba un sello sobre él y luego nadie podía romper este sello porque que llegaba a su destino. Y el Espíritu Santo es lo que está haciendo, ¿ven? Él va, inspecciona. Por esa razón ustedes no pueden tener estas cosas. Y ustedes dicen, abre lengua, grité, danza en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿ven? El Espíritu Santo inspecciona a esa persona hasta que él queda completamente satisfecho y sabe que ellos lo están. Luego, ¿ve usted? Luego de la inspección. Luego ellos son sellados hasta su destino eterno. Entonces, dígame usted, el Señor, dice su siervo, es misericordioso. ¿Usted es misericordioso? Entonces usted lo tiene. Él es amable. Él es atento. Él ama. Usted ama. Él no es arrogante. ¿Usted es arrogante? Él no es altivo. Usted es altivo. ¿Qué lo ha puesto altivo? ¿Tiene algo que Dios no le dio? ¿Algo que pudo conseguir por usted solo?
¿Alguno de aquí consiguió algo por sus propios méritos? ¿Consiguió su estudio porque usted se la podía? Es tan tremendo usted intelectualmente que por eso que usted tiene, usted llegó donde llegó. No es Dios quien se lo dio. ¿Consiguió su casa, consiguió su empresa porque usted se la puede? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué tanta altivez en alguno de nosotros? ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanto mirar por encima el hombre al que tiene menos? Entonces chequéese usted. Usted tiene que chequearse ahora. Si no es que usted sea un hombre inmoral. Es que yo soy limpio, yo he sido toda la vida limpio. Algunos no tuvimos la suerte de ser limpios desde niño. Algunos desde niño aprendimos cosas malas. Desde que tenemos uso de razón. Otros no, Dios los cuidó. Gloria a Dios porque los cuidó. Pero eso no quiere decir nada, son cosas morales. Pero su vida, ¿cómo usted, su carácter, es el carácter de Cristo? Muéstrelo. Muestre el carácter de Cristo. Entonces los demás verán, no que usted lo diga, pero los demás van a ver, ese hombre está lleno de Cristo. Que lo digan los demás. No lo diga yo, no lo diga usted por usted mismo. Deje que los demás digan. Ese es un cristiano. Ese es un hombre que se humilla, en el cual Dios puede bajar y morar. Luego ellos son sellados hasta su destino eterno. No hay nada que pueda romper el sello. La Biblia dice, ¿están ustedes anotando su escritura? Efesios 4:30 dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Mantengan en mente esa palabra, redención. Ven, hasta el día que el libro de redención haya sido revelado y el Redentor viene a reclamar su posesión. Nada lo puede hacer, ven. No lo contristéis. Quédense. Hagan las cosas que le agradan a Dios. Porque el libro está sellado. Miren, y ustedes están sellados. ¿Un hombre sellado piensa usted que va a estar haciendo cosas contrarias a Dios? ¿Va a ser un insolente con sus padres, un joven sellado? ¿Un esposo sellado va a ser un descortés con su esposa, un insolente? ¿O la esposa? La esposa que supuestamente es el cuerpo y él es la cabeza. ¿Ella le va a estar dando órdenes a él? Una mujer llena del Espíritu Santo sabe dónde está parada. Ella conoce su escritura. Sabe que el lugar de ella es al lado de su esposo, una ayuda idónea. Pero no la colocaron para que dé órdenes en la casa, ni para que gobierne al hombre. Y el hombre que se deja gobernar, ese hombre tiene el Espíritu Santo. No conoce su lugar. La mujer tampoco conoce su lugar. Y si no lo conoce, es porque el guía no está dentro de él diciéndole: ese no es tu lugar. Colócate los pantalones, gobierna tu casa. Apareja tu casa, gobiérnala tú. Yo te voy a pedir cuenta a ti, no a la esposa. ¿Ve usted? Entonces no es cosa de decir yo tengo. Yo también podría decir aquí yo tengo esto y lo otro. Y usted igual puede decirlo, pero no. En la vida, esta le da el tiempo de la vida. La vida de Dios dentro de nuestras vidas. Él gobernando. No lo contristéis. Quédense, hagan las cosas que le agradan a Dios, porque el libro está sellado, miren, y está, ustedes están sellados, el Espíritu Santo, el mismo es el sello. Un sello significa, miren, esta palabra yo la saqué del diccionario, un sello significa una obra terminada, y cuando se ha abierto el séptimo sello, el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado, hasta el día que ese sello es abierto y entonces es revelado que hay dentro de él. Si el hombre se está preguntando qué hay en ese vagón de mercancía, dice, debe haber esto y esto. Debe haber. Él está presumiendo. Pero cuando el sello es roto y se abre la puerta, vemos dentro de él entonces y vemos exactamente lo que hay allí dentro. ¿Qué puede haber dentro de un sellado? La vida de Dios. Y todo en orden. ¿Lo ven? Y eso solo se llevará a cabo en el tiempo del fin.
Otra cosa que un sello significa es ser dueño. ¿Ven? El sello tiene una marca sobre ello que muestra posesión. Cuando ustedes son comprados por la sangre de Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, ustedes ya no pertenecen al mundo o a nada que pertenezca al mundo. ¿Qué le parece a usted? Voy a repetir esa parte porque nos hace bien a todos. Cuando ustedes son comprados por la sangre de Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, ustedes ya no pertenecen al mundo o a nada que pertenezca al mundo. Y aquí es cuando tenemos que chequear nuestras vidas. ¿Cuánto mundo tenemos en nuestras vidas? ¿Cuánto mundo tenemos en nuestro hogar? ¿Ve que me debes decir? Ustedes son propiedad de Dios. Entonces, mundo fuera. Amén. Otra cosa que es un sello es una seguridad. Un sello significa que ustedes están seguros. Miren, ustedes que no creen en seguridad eterna, no sé, ven, pero miren, pero un sello significa seguridad hasta su destino. Hay de aquel hombre que intente romper ese sello. Y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto. Todos ustedes me han oído decir que la gente dijo, el diablo me hizo hacer esto. No, no, el diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Porque cuando ustedes están sellados dentro, él se queda sellado afuera. Sí, ven, miren, ustedes salieron a donde él estaba. O sea, nosotros vamos buscando al caballero. Nosotros. Vamos buscando a ese ciudadano. El diablo me hizo caer. No, no, dice. Ustedes salieron a donde él estaba. Ajá. Él no podía entrar en ustedes porque de la única manera de que él entrara en ustedes es pasar a través del mismo proceso que ustedes pasaron. Él tendría que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Entonces él sería su hermano. El diablo. Ya somos hermanos del cuco a veces. A veces. Y le echamos la culpa. Él me hizo caer el diablo. Su siervo dice, no, si no es el diablo. Es usted que no ha llegado al lugar que debe llegar. Pero piensa que sí llegó. Poco puede hacer el Señor con uno que piense que sí llegó cuando no ha llegado. Si este es una vida, insistimos. Este no es lugar para contar chistes, dice su siervo, pero me acordé de algo que puede ser gracioso. Dice, había un hombre llorando detrás de un poste en una población y fue un hombre a preguntarle, un pastor pasó por ahí y dijo, ¿qué? ¿Por qué está llorando? No, dijo, usted no me conoce, no, yo soy el diablo. Dijo, ¿y por qué llora? No, que esa señora evangélica que hay ahí, todo lo que le pasa me echa la culpa a mí, dijo. ¿Se da cuenta usted? Así actuamos nosotros. Le echamos toda la culpa al diablo. Y su siervo dice, no, es usted quien busca meterse en problemas. Y usted no ha llegado donde tiene que llegar. Por eso el caballero viene a cobrar su parte nomás. Es lo mismo cuando usted pasa para ser ungido. Como decíamos el domingo, usted pasa a ser ungido y viene reclamando sanidad, pidiendo sanidad. Pero su siervo dice, usted le pueden vaciar tambores de aceite sobre usted. Y usted no va a sanar, ninguno de nosotros va a sanar si estamos enfermos, si primero no arreglamos lo que tenemos malo. ¿Lo cree usted? Si no es por lo que el hermano diga, el hermano ora, yo lo veo llorando, el hermano, todos lo escuchamos, llora, grita y todo, y eso. El diablo también lo está escuchando. Pero no va a salir con eso. No va a salir. Va a salir cuando usted se arregle. Tiene que venir confesando, confesando sus pecados, dice. Y yo estaba mirando a uno que estaba arrodillado ese día ahí. Lleno de rencor. ¿Cómo puede usted? Si el diablo ahí tiene su... El diablo ahí tiene acciones en esa persona. Tiene un porcentaje. Entonces ahí está encallado, se sentó, se acostó, ahí se quedó. Me voy a meter ahí porque ese tiene... Yo compré acciones en ese. Ese me dio a mí... Él me vendió 20 acciones. Y no me mueve nadie de aquí hasta que él... Las botes, saque eso, vaya donde el hermano y arregle. Amén.
Hermano, yo a ti te odio, mire, yo de verdad, a ti no te puedo ver. Porque tú hiciste esto y entró amargura en mi corazón y yo te odio, de verdad que te odio. Entonces, mientras esté arrodillado ahí con ese odio en su corazón, no hay caso, hermano. Y hemos sido enseñados que no hay caso, no va a salir el enemigo. El enemigo conoce más que nosotros, él sabe más. ¿Dónde iba? ¿En cuál voy? ¿Quién me sigue? 74 a la mitad. Ustedes salieron a donde él estaba. Ajá. Él no podía entrar en ustedes porque de la única manera que él entrara en ustedes es pasar a través del mismo proceso que ustedes pasaron. Ya tendría que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Las tres etapas de la gracia. Hay que vivirlas, las tres etapas de la gracia. Hay que vivirlas, hay que llegar allí. Hay que llegar de verdad allí. No, ustedes solo llegaron a la frontera. Mire aquí. Así que él no lo hizo. No, ustedes solo llegaron a la frontera. Y el creyente, el que no ha sido sellado, llegó a la frontera y se regresaron codiciando las cosas del mundo. ¿Está claro eso? ¿Nos quedó claro? Llegamos a la frontera y nos regresamos codiciando, como lo hicieron allá, Israel. Siempre echó de menos los ajos, las cebollas, los brócolis, todo lo verdecito que había allá. Y Dios le dio comida de ángeles, dice, pero no, yo no quiero eso. ¿Y esa es la hora? No vamos a alcanzar a decir nada. ¿Se está gozando usted con la palabra de Dios? Listo, gloria a Dios. Ustedes no se fueron por todo el camino hasta cruzar al otro lado de Canaán. ¿Ven ustedes? Hasta el otro lado del Jordán. Muerte a uno mismo. Se devuelve el creyente a veces. Por eso que no sucede, por eso Dios no puede hacer lo que tiene que hacer con el predestinado porque está girando allí. Girando y girando. Miren. A él se le fue dado libre albedrío, se le fue dado a ellos, al igual que a nosotros, para que hicieran una elección. Miren, Adán y Eva, en el principio había un árbol del bien y del mal delante de ellos, y ese mismo árbol está delante de todos y a cada uno de nosotros. ¿Ven? Dios no está haciendo para Adán o para Eva. Ustedes dicen, bueno, es culpa de ellos. No, ahora ya no es. Es culpa de ustedes. Ustedes no lo pueden poner sobre Adán ahora. Ustedes lo tienen que poner sobre ustedes mismos. Porque el bien y el mal están puestos delante de ustedes. Estamos sobre la misma base como Adán y Eva. Ustedes solamente tienen dos cosas. Una cosa de ellas es aceptarlo tomando el sello de Dios. Al rechazarlo se toma la marca de la bestia. Rechazar el sello de Dios es tomar la marca de la bestia. ¿Entienden todos? Rechazar el sello de Dios es aceptar la marca de la bestia. Porque la Biblia dice que todos los que no eran sellados por el sello de Dios tomaron la marca de la bestia. Gloria a Dios. Y queda mucho para el fin todavía. Llegamos hasta ahí. Dios nos bendiga. No alcancé a leer allá atrás. Iba a leer que por ejemplo, ¿cuándo y cómo llegamos a ser sellados? Mire usted, pero una vez que esa alma llega a estar en contacto con el Espíritu Santo y es nacida de nuevo, usted tiene vida eterna. No importa lo que suceda aquí, usted jamás perecerá. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene. Eso es tiempo presente, vida eterna, y no vendrá condenación, pues tiempo pasado de muerte a vida. Eso debiera hacernos a todos metodistas comenzar a gritar. Correcto, a pensar que Dios haya hecho eso. No es mi palabra, es la de él. San Juan 5:24. Dice San Juan 6: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero.
Eso es correcto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, eso es tiempo presente, vida eterna. Ahora, esta eternidad no solo va de un avivamiento a otro, sino que verdaderamente va hasta la eternidad. Ahora, para algunos de los ministros sentados aquí, sabiendo que esa vida eterna tiene la misma palabra que significa la vida de Dios, la palabra Zoe, una palabra griega que significa la propia vida de Dios. Entonces llegamos a ser un hijo o una hija de Dios, un vástago de Dios, con parte de la vida de Dios dentro de nosotros, pudiendo perecer tanto como Dios pudiera perecer. Si pudiera, Dios no puede perecer, los hijos de Dios no pueden perecer. Entonces tenemos vida eterna y seremos levantados en el día postrero. ¿No es eso maravilloso? La congregación dice amén. Eso debería hacer a los bautistas, a los metodistas, saludarse de manos y gritar. ¿No es cierto? Seguro que sí, correcto. Eso es lo bueno de la religión antigua. Hace que todos se sientan juntos, escuche usted, y se amen los unos a los otros. Seguro que sí. Quita todas las diferencias. Hace nuevas criaturas. Hace que un smoking y un overall se abracen y digan, ¿cómo le va a usted, hermano? Y eso es correcto. Seguro que sí. Hará que un vestido de seda y un vestido de percala se abracen y digan, hermana, te amo en el Señor. Eso es lo que hace. Seguro que sí. Derrumba todas las diferencias, rico o pobre, esclavo o libre, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué le parece a usted? ¿Lo cree con todo el corazón? Así actúa un hijo de Dios. ¿Sí o no? Uno de estos llenos con el Espíritu Santo. Mire aquí, cuando recibieron allá en el aposento alto. Aquí para que nos vayamos chequeando si lo tenemos o no lo tenemos, si esto es así. No sacamos nada con leer, sino nos chequeamos y vemos en qué lugar del camino vamos. O si nos estamos engañando acá. Puede que haya alguno engañándose aquí, o varios, nadie sabe. Dice, mire, estaban llenos de vino nuevo, ¿correcto? El vino dado por Dios desde el cielo. ¿Ha visto alguna vez a un borracho? Él ama a todo el mundo, ¿ven? Él no se preocupa de nada. Esa es la misma manera en que el hombre se comporta cuando está borracho en el espíritu. La Biblia dice, no os emborrachéis con licor en exceso, sino emborrachaos con el espíritu. El Espíritu de Dios hace que usted se emborrache tanto que usted olvida a todos sus enemigos y todo lo demás. ¿Y por qué usted tiene enemigo aquí dentro? Y no se escandalice por esa frase. Hay gente que tiene enemigos aquí dentro. Que olvida a todos sus enemigos y todo lo demás. Amando a todo el mundo. Al borracho no le importa quién está parado al lado de él. Se siente el hombre más importante en el país allí mismo. No me importa si su vecino sentado a su lado asiste a alguna fina iglesia. Solo deje al Espíritu Santo entrar en usted y vea lo que sucede. Prepárese, muy bien, usted verá lo que sucede. Usted dirá, hermana, lo he recibido. Tú debes recibirlo también, correcto. Sí, señor, algo sucederá. Allí estaban borrachos con vino nuevo y escúchenme ustedes, hermanas, aquí. ¿Sabían ustedes que la bendita Virgen María estaba en eso? Ella tuvo que subir al aposento alto. La madre de Jesucristo tuvo que subir allá y estar con ese grupo de gente. Y ella estaba allí tan borracha en el espíritu hasta el punto que se tambaleaba como si estuviera borracha con whisky u otra cosa. ¿Y usted piensa que va a llegar al cielo asistiendo a una iglesia y poniéndose su himnario debajo del brazo y yendo a la iglesia el domingo por la mañana cuando las campanas suenan y escuchando a algún tipo de y luego volver a casa? Jamás lo hará. Un creyente moderno, cómodo, toma la Biblia el domingo y el himnario y si su siervo viene al culto y listo. Y eso es todo. Usted debe pasar por el mismo camino porque es el único camino que Dios ha provisto. Usted camina por él o no estará allá. Yo no soy su juez, sino que estoy predicando el evangelio y esa es la pura verdad. La bendita Virgen estaba allí actuando tontamente como el resto de ellos.
tan borracha como el resto de ellos y fue llena de vino nuevo. Si Dios alguna vez cambió ese programa, ponga su dedo en la Biblia y muéstremelo. No, Señor, no está aquí. Fue así al final de esa edad, fue así al final de la Biblia y será de la misma manera cuando Jesús venga. Se requiere el sello de Dios. Miren, mientras estaban ebrios con ese vino nuevo, veamos si Dios separó un gomer para ustedes. Muy bien. Allí estaban todos ellos parados y un predicadorcito, dice, cobarde, llamado Pedro, la piedrecita que una vez había estado tan asustado de su posesión hasta el punto que negó a Jesús y se fue a orar y luego se reunió con los demás. Ahora se subió en una caja grande de jabones u otra cosa y dijo: hombres de Judea y todos los que moráis en Jerusalén, se refería a los doctores de allá, les dijo: vosotros hombres que de Israel y moradores de Jerusalén y todos los demás, que os sea conocido que estos no están borrachos como vosotros suponéis, viendo que es la tercera hora del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: sucederá en los posteros días, dice el Señor, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán, y yo mostraré señales en los cielos y en la tierra, columnas de fuego, humo y vapor. Sucederá que antes del día grande y terrible del Señor, cualquiera que llamare el nombre del Señor será salvo. Todo el montón de sacerdotes hipócritas con mantos largos y finos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Pedro dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde llegará? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces cada hombre que se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesucristo y Dios le da el bautismo del Espíritu Santo, no consigue algo parecido al primer maná, sino que toma un bocado del maná original. Y no tan solo un bocado, sino que una gran porción del mismo Espíritu Santo. Note, una gran porción del maná original que cayó al principio. El mismo Espíritu Santo que cayó, entonces está cayendo ahora. ¿Y para quién es? Para vosotros, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos. Carrascal, para aquellos que están lejos. Y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, recibirán la misma cosa que nosotros recibimos aquí. Y Dios lo dijo, Dios lo bendijo, Él lo predicó, el Espíritu Santo lo trajo, yo lo tengo. Eso es suficiente para mí. Yo lo tomo a Él en su palabra. Él lo hizo para usted. Si usted lo quiere, puede tenerlo también. Correcto. Así que sálgase de su condición muerta y despierte. Sacúdase y despierte. Usted mirará alrededor y verá todas las cosas diferentes. Aquel sujeto al que usted no podía hablarle, ahora usted correrá para acercarse y conversar con él. Sí, Señor, así es. Todas aquellas herramientas que usted tomó, las llevará de vuelta, y todas aquellas cosas que se llevó del hotel en aquella ocasión, la bandeja que sacó de la mesa y le envolvió en una toalla, usted se apresurará para devolverla. De seguro lo hará. Sí, Señor, lo hará una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ve usted? ¿Lo cree usted? El Señor va a hacer eso en nosotros. Gloria a Dios. El Señor va a ser una nueva criatura de nosotros. El Señor lo prometió y nosotros lo estamos creyendo. Pero ve usted que sea cierto dentro de usted. No estemos presumiendo de que tenemos cuando no lo tenemos aún. Entonces tenemos que decirle al Señor la verdad, aunque Él la sabe, pero nosotros tenemos que decírselo. Señor, somos un pueblo muy necesitado de ti. Póngase de pie, el Señor le ama. El Señor quiere que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, que es el sello de Dios para nuestras vidas. Dele gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor.
El Señor nos habla, el Señor nos ama, el Señor nos bendice, el Señor nos corrige, el Señor nos enseña. Por su casa comienza la corrección. El Señor quiere llevarnos a ser un pueblo sellado con su Espíritu Santo. El Señor está hablando a nuestras vidas en estos días finales, cuando el mundo está cayendo a pedazos. El Señor está aparejando una novia para Jesucristo, una novia llena de su Espíritu Santo. Sí, Señor, lo creemos con todo el corazón. Padre precioso, estamos deseosos de ti, Señor. Declaramos ante tu presencia, todos te necesitamos, Señor. El que te recibió en su alma necesita más de ti. Ahora mismo, bautismo tras bautismo, el que no te ha recibido aún, bondadoso Señor, que está viviendo una vida mediocre, necesita que vengas a su vida, bondadoso Padre Celestial. Padre precioso, creemos toda tu palabra. Señor, creemos que tú nos trajiste para llevarnos a perfección. Pero queremos, Señor, que nos ayudes a sacar lo que está malo en nuestras vidas. Aún en algunos hay cosas que estorban, hay cosas que impiden que tú puedas bajar, bondadoso Dios. Tu siervo dijo que tú no colocarías tu naturaleza santa en un cerdo. La paloma viene al cordero. Danos, Señor, una naturaleza de cordero, mansa, humilde, que te reciba, Señor, en humildad y en amor, en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo en esta misma hora. Apártanos de toda maldad, Señor. Apártanos de toda mundanalidad, Señor, en esta hora, cuando el enemigo ha tirado toda su artillería al campo de batalla y está haciendo estragos, Señor, en la iglesia de Dios. Padre precioso, enséñanos a ser más que vencedores. Somos un pueblo escogido, nacido para vencer. Señor bondadoso, permítenos, Padre, apartarnos de toda impiedad, de toda mundanalidad, de toda cosa que está mala, Señor, toda cosa que te ofenda a ti, Señor, en nuestras vidas. Quítala de nosotros, bondadoso Padre Celestial. Llévate el orgullo, Señor, de alguno de nosotros. Llévate todo lo que estorba, Señor, toda altivez de corazón. Padre amado, quita, saca la pelea de tu pueblo, Señor. Saca toda enemistad de tus hijos, Señor amado. Gloria a Dios, tú viniste, Señor, para darnos amor a cada uno de nosotros. Y tú demandas que amemos aún al enemigo. ¿Y cómo pudiera ser mi enemigo un hermano comprado a precio de sangre preciosa? Señor, enséñanos a amarnos con amor divino, Señor, con ese amor perfecto que tú tienes para nosotros. Ven, Señor Jesús. Decimos que no, que te necesitamos, bondadoso Padre. Cual más, cual menos, Señor. Todos en este lugar necesitamos que tú confirmes esa fe, Señor, que un día colocaste en nuestro corazón. Certifica esa fe, Señor, con la señal, con el sello en nuestras almas. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. No nos permitas estar presumiendo, Señor. Presumiendo es un mensaje que tu siervo predicó, Padre. Varias veces lo predicó. Él habla cuando un creyente presume de haber llegado a cierto lugar en Cristo, pero está ya haciendo lo contrario a la palabra. No podemos presumir estar bien con Dios
cuando estamos viviendo una vida mediocre. Ayúdanos, bondadoso Padre Celestial, que el sello de Dios caiga sobre nuestras vidas, Señor. Apareja a tus hijos, bondadoso Padre Celestial. Saca todo juego, Señor, de nuestras vidas. Saca toda liviandad, bondadoso Padre. Todas esas luces, Señor. Todas esas brillanteces del mundo que están cautivando a tu pueblo, Señor. Desde los más pequeñitos, Señor amado, hasta los más viejos. Estamos siendo cautivados por el enemigo. Es un tiempo de entretención. Señor, saca la entretención de nuestras vidas. Permítenos ser serios contigo, Señor. Danos espinazos de creyente, bondadoso Dios. Permítenos ser como aquellos del principio, Señor, de Alfa, aquellos que fueron al aposento alto a esperarte a ti, Señor, hasta que bajaste sobre sus vidas. Es lo que deseamos cada uno de nosotros, bondadoso Padre Celestial. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor amado. Bendice sus corazones, todo su ser. Ese es nuestro deseo, Padre precioso y santo. Creemos, Señor, que el hecho de que nos hayas traído esta noche es para bendecirnos grandemente. El Espíritu Santo está amonestando nuestros corazones, está cautivando nuestra alma, está deseando que tengamos compañerismo con Él, comunión con Él. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre amado. Muchas gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Hay una hermana que se siente mal. Un hermano, puede pasar. Necesita ser ungido, nuestro hermano Orellana. Todos con sus rostros inclinados. Estamos confiando en el Señor Jesucristo. Arrodíllese, hermano, Dios le bendiga. El Señor es el gran sanador. Lo creemos con todo el corazón. Nuestro Padre Celestial, ha pasado nuestro hermano, Señor, después de la predicación. Él ha pasado creyendo. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, bondadoso Padre Celestial. Bendice esta vida, Padre. Señor, allá en la cruz del Calvario, tú nos diste salvación. Tú nos diste redención. Tú nos diste sanidad, Señor, y lo creemos con todo el corazón. Dale fe a mi hermano para que se vaya creyendo que el Dios del cielo tiene una mesa servida con todas las bendiciones redentivas, y en esas bendiciones está sanidad divina en nuestra, Señor. Lo creemos con todo el corazón. Bendice a mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Amado Dios, nos retiramos de este lugar deseando que vayas con nosotros, Señor. Que nos sigas bendiciendo durante esta noche, durante el día de mañana. El domingo queremos estar aquí también, Señor, para que nos bendigas grandemente una vez más. Para recibir de ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, que seamos un pueblo deseoso de agradarte a ti, para sentirte a ti, Señor, caminando, guiando nuestras vidas, saber que estás entronizado en nuestro corazón, bondadoso Dios. Ese es el deseo que tú tienes para nosotros, y nosotros, Señor, también queremos que tú estés viviendo en cada uno de nosotros. Que el ángel del Señor vaya con nosotros a todo lugar. Que el ángel del Señor bendiga a su siervo, nuestro pastor. Donde quiera que vaya predicando la palabra, el Señor esté con él. Que almas vengan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga a su esposa, bendiga a su familia, su casa. Y a cada uno de nosotros, estamos confiando en ti, Señor amado. Y te damos gracias por toda bendición que ha caído sobre nuestros corazones en esta noche preciosa. Amén, amén.
En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Nos vamos diciendo: pertenezco a ti, Señor Jesús. ¿Lo cree usted? Pertenezco a ti, Señor.